Aquí en plena Plaza del Altozano, que es uno de los puntos neurálgicos de nuestra ciudad, nos encontramos con dos utreranos que han sido precursores, junto con otros devotos, de ese manto del pueblo que esperamos que luzca pronto la Virgen de Consolación. Un manto que ya se está confeccionando. Juan, cuéntanos un poco cómo va ese proyecto. Pues va viento en popa, va bien, va bien. Utrera con la Virgen se está volcando y a poco pues hacemos cosas, tenemos todos los meses un grupo de amigos que nos dan dinerito, tenemos pulseras en la calle, bueno, en la calle todavía no porque no vienen, se venden antes que llegue. Tenemos una idea muy bonita que está en la calle, que es el abanico. Yo creo que es el abanico de la feria de este año. Yo creo, ¿verdad? Porque además es una preciosidad, tiene parte del diseño de ese manto, ¿no? Tiene parte del diseño, están las estrellas que están en el artesonado y el escudo de Utrera, porque es el manto de Utrera. El manto del pueblo. El manto del pueblo que ya está en el taller, que ya se está empezando a trabajar en un taller muy utrerano también. Hombre, claro, la idea es que si es el manto del pueblo, sea todo y se haga en el pueblo, y si tenemos a Inma, que es una bordadora de aquí, lo hace bien, pues ¿por qué no? El manto ya está el bastido montado, que recordamos que todo aquel que ha colaborado o que no haya colaborado y quiere ir a verlo, puede ir a verlo. Y además de las ideas del abanico, que es para recaudar dinero, de las pulseras, las colgaduras del niño que también saldrán, también hay una cuenta en la caja rural, que también se puede, todo aquel que o nos da un donativo a nosotros o lo puede ingresar si quiere directamente aquí en la caja rural, que hay una cuenta dedicada al manto. Presentasteis este proyecto hace algunos meses, ya estáis empezando a recaudar esos fondos que son también agradecimientos de los devotos. Sí, además estamos viviendo cosas bonitas porque pides para la Virgen y al principio teníamos mucho miedo, ¿verdad? Sí, había miedo. Decíamos, bueno, veremos a ver, pero que va, es pedir para la Virgen de Consolación y la gente agradecida te da, incluso hacen un esfuerzo, personas que a lo mejor no pueden aportar tanto, pero te dicen, bueno, espérate unos meses, espérate que te voy a dar un regalo, tal, o compran abanico, te venden abanico, pulsera, las colgaduras del niño, la verdad que la gente se está volcando muy bien y bueno, también yo creo que es una cosa que la Virgen se merece, pues porque desde la coronación el pueblo no le regala nada, entonces siempre es bueno que la Virgen tenga cosas de sus utreranos y devotos de fuera también que han dado donativos. Tiene Utrera que recordarle cuánto la quiere. Una manera sencilla va a ser comprando estos abanicos. ¿Cómo surge la idea de crear este elemento que forma parte de...? Eso fue idea de Inma. ¿De Inma fue? De Inma fue idea, nos dio la idea. Y nosotros plasmamos el manto, el diseño del manto, lo plasmamos aquí. Han empezado a venderse y la aceptación ha sido estupenda. Maravillosa. Hoy llegan abanicos y ya están vendidos. ¿Cuántos se han vendido aproximadamente? Pues ya se han vendido 300, ¿no? 300. Ya hemos pedido 200 más y para la feria vamos a tener que pedir más también porque viendo el éxito yo creo que lo vamos a vender. ¿Quién quiera hacerse con uno de ellos? ¿Cómo puede conseguirlo? Pues mira, o en Consolación en el Santuario, o en Juanito, en María Ángeles, o Inma, el taller de bordado, que también aprovechas y puedes ver el manto. También estamos ya inmersos en unas ideas para Navidad, que si nos sale bien, puede ser también muy bonito. Nuevos proyectos entonces. Lo que pasa es que no hay todavía cerrado, entonces no vaya a ser que al final no salga, ¿sabes? ¿Podemos decir el precio de estos abanicos? 10 euros. A ese precio van a poder colaborar, van a estar aportando su granito de arena en ese manto. Vamos a recordar quién ha hecho el diseño de ese manto. Pues el diseño es de Curro Claro, un malagueño con mucho arte y muy amigo nuestro. Que quiere mucho a la Virgen. Que quiere mucho. Su madre. Su madre, muy devoto de la Virgen. Y nada, estamos locos con él. Hemos hecho el llamamiento a todos los utreranos, pero sabemos que la devoción a la Virgen es universal. Lo hacemos extensivo, por supuesto, a todos esos devotos que tiene la patrona. Hay abanicos que han encargado para llevárselo, me ha dicho María Ángeles, que tiene reserva para una familia de Zaragoza, Cádiz y Murcia, creo que, ¿no? Consuelo, mi sobrina, tiene para el Ferrol, esperando. Luego sigue viajando la devoción a Consuelo. Es que la devoción de la Virgen es universal y yo creo que debemos los utreranos mantener que eso siempre sea así. Bueno, pues se aproxima la feria. Vamos a decirle a todos los que nos ven que el mejor complemento de flamenca que pueden llevar es este que venga aquí.
El abanico. Es lo mejor que pueden llevar a la feria, la flor puesta y el abanico. Que esperemos que no tenga mucho calor este año la feria, pero bueno. Y si hace calor, mira, el aire acondicionado de mano es lo mejor. Ya y lo mejor es esto, un abanico para la Virgen de Consolación de Utrera.